Hello, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos súper, súper bien. Hoy se me antojaba desayunar así como un omelette con huevito, obviamente, y jamón, y que tuviera jitomate y cebolla picado ahí como con verduritas, ya saben. Pero me di cuenta de que ya no tenemos jitomate, no tenemos cebollas, no tenemos casi nada de verduras aquí en la casa. Así que me tocó hacérmelo nada más con jamón y con queso arriba. Mateo ya desayunó en la mañana porque él siempre, luego que despierta, le da hambre y siempre baja luego a desayunar. Pero yo no, como que yo cuando despierto no me da mucha hambre, entonces me espero y ya que me dé hambre ya me preparo lo mío. Y vean, voy a calentarme una de estas tortillas que son tortillas de Sonora. Yo soy fan, intensa fan de las tortillas de Sonora porque saben tan deliciosas. Estas creo que son como para burritos porque están, o sea, están gigantescas. Esta está rota, pero están enormes. O sea, están del tamaño de mi cara más grandes. Pero como no tengo tortillas de harina normales, voy a usar estas que saben tan deliciosas. Mi desayuno del día de hoy, huevito con jamón. Ya ven que a mí me gusta ponerle una rebanada de queso arriba para que se derrita y sepa más rico. Estas cápsulas me gustaron, de hecho ya se nos acabaron. Acá adentro nada más tengo los códigos porque cuando compras una cápsula, una caja de cápsulas, viene un código que lo registras en la página de la cafetera y te lo cambian por puntos, y esos puntos los puedes cambiar por más cápsulas o por accesorios para tu cafetera. Tengo tres que aún no he registrado, pero cuando suba este video les prometo que ya lo voy a haber registrado, ¿ok? ¿Le pusiste queso? Sí, a mí mi huevito me gusta ponerle queso. ¿Ya es queso? ¿Quieres que te comparta un poquito? Sí. Sí, ya sé, tú siempre quieres que te comparta del mío, ¿verdad? ¿Es queso? Es queso con huevito con jamón. ¿Me dices qué te parece? ¿Like? ¿Te gustó mucho? Igual Mateo siempre termina comiendo doble porque come primero él y ya luego cuando yo como me quita, siempre me quita de lo mío. Vean, mi café nada más se ve bonito al principio de cuando lo acabo de hacer porque luego le pongo azúcar y lo mezclo y pierde toda su belleza. Oigan, me acaba de llegar un paquete de Amazon que pedí de hecho ayer. Llegó súper rápido, o sea, literalmente un día nada más. Les platiqué hace poquito en un video que hice cuando fui al súper que estaba buscando ciertos productos para hacer el método Curly Girl con Mateo. Como ya saben, Mateo tiene el cabello medio ondulado, pero su problema era que lo tenía muy, como que casi no se le formaban bien los rulitos que tiene. Ya tiene como una semana que lo he estado implementando. No así tal cual porque, o sea, no me estoy poniendo tan estricta porque pues Mateo está chiquito, no coopera tanto con todo lo que se tiene que hacer para el método. Pero lo que sí es que he cambiado su shampoo, le he puesto acondicionador de vez en cuando. Cambio la forma en la que se lo seco y cambié la forma en la que se lo estilizo cuando termina de bañarse. Entonces lo que acabo de pedir es esta que pedí por Amazon, les digo. Se llama Curl Milk, es como leche para rizos, no sé. Al principio no quería hacer el método porque pensaba que iba a someter al cabello de Mateo a muchos químicos y muchos productos y que pues en vez de hacerle bien le iba a dañar el pelo, pero no, o sea, es todo lo contrario porque los productos que usas son productos que son limpios y que no te dañan el pelo para nada. Entonces esta leche, bueno, crema, lo que sea, vi que la recomendaban ahí en la página que sigo del método y pues por eso la pedí. No les quiero compartir todavía bien todos los productos que utilizo y así porque todavía no estoy como tan, no me siento preparada para hablar del tema y explicarles así tal cual qué es lo que hago yo porque apenas llevamos poquito tiempo, pero quiero que vean la diferencia en el cabello de Mateo. No sé si ustedes lo noten, pero ya siento que se le marcan más los chinitos. Ahorita tiene el cabello de que recién se levantó hace rato, pues no le puse crema ni nada, o sea, sí es su cabello natural ahora, pero yo puedo ver que sus rizos son un poquito más definidos. No sé si alcanzan a ver aquí, o sea, los puedo jalar y se regresan a su forma natural. Y yo estoy muy impactada de que esté funcionando tan bien. Estoy emocionada por usarlo porque no tiene siliconas, parabenos, gluten, sulfatos, aceites minerales. Literalmente es un producto limpio. El día de hoy es un día de limpieza. Estoy lavando ropa,
voy a limpiar ahorita allá arriba y ustedes me van a ayudar. Pero así, regresando al tema del método, les prometo que en cuanto lleve más tiempo y ya sepa más qué onda, se los voy a compartir. No les quiero decir bien los productos ahorita porque apenas llevamos poquito tiempo y no sé si funcionen bien por mientras y después vayan a dejar de funcionar. Oigan, y cambiando de tema, no sé si alcancen a ver aquí abajo de mi ojo, tengo como una línea roja. Creo que cuando hizo mucho frío se me resecó, pero bien raro porque nada más se me resecó esta parte de aquí de la ojera de mi ojo derecho. Y no sé si lo que hice es legal, si es algo que se deba hacer o si rompí las reglas del mundo. Pero me puse pomada para las rosaduras que era de Mateo, bueno es de Mateo. Y me la puse ayer antes de dormir aquí abajo del ojo y funcionó súper bien, se me quitó. Todavía se me ve un poquito irritado, pero ya no tanto, ya no se me ve así como la piel pelándose. Pero recordé que tengo unos parches para las ojeras, entonces voy a ponerme que según te hidratan. Entonces ahorita en lo que estoy haciendo aseo y todo eso, voy a ponérmelos para que hagan su efecto. Híjole, es que ustedes no tienen idea el desastre que hay en esta casa, porque como había estado haciendo frío, yo no tenía ganas de limpiar nada. ¿Ustedes creen que va así o va con esta parte para adentro? Porque según yo ya sabía esa información, pero ya no me acuerdo cómo era. Bueno, ahora sí, ¿están listos para ayudarme a limpiar esta situación que está pasando aquí? Se ve un poquito despejado porque saqué toda la ropa sucia porque les digo que estoy lavando, pero antes había ropa en el piso, no se podía ni caminar por el cuarto sin pisar algo de ropa que está ahí. Y antes de empezar, yo sé que en este canal no juzgamos, pero chéquense el outfit que les vengo manejando el día de hoy. Es como outfit slash pijama. La verdad es que está muy cómodo y muy calientito, pero bueno, y ahora sí vamos a empezar. Ya, me pasé de lanza. Al fin terminé de limpiar ahí arriba los cuartos y todo. Nada más que como trapié, quedó el piso muy mojado. Estoy esperando que se seque para poder enseñarles el resultado final. Y pues como estuve todo este rato limpiando y lavando la ropa y así, no me dio tiempo de hacer de comer. Así que pedí unas gorditas Doña Tota, que yo soy fan número uno de las gorditas Doña Tota. Al parecer hoy Mateo tomó la decisión de que vamos a comer aquí en su sillita mientras ve videos de el bebé Juan aprendiendo karate o no sé qué. Ya se secó el cuarto, así que les voy a enseñar cómo quedó. Vean esta belleza, cambié las sábanas por estas sábanas grises que la verdad no me encantan tanto. De hecho son este... O sea, son grises los dos, pero no venían en el mismo paquete, son paquetes separados. Son compras separadas, pues sí. De hecho, la sábana de acá abajo, este set, es una talla más grande, es para colchón king size. Y este de aquí arriba es una talla más pequeña, es para colchón matrimonial, creo. Por eso como que no tapa bien todo el colchón, pero pues igual se ve bonita por mientras, porque las sábanas blancas estaban sucias. Limpié ahí, limpié también aquí al closet. Está muy vacío porque les digo que hay un montón de ropa que ya estoy lavando. También descompré un poquito acá arriba. Y lo mejor de todo es que también limpié mi baño, puse ese banquito ahí porque lo lavé. No hay cortina porque está en la lavadora, la estoy lavando. Y también acá
limpié esto, mi espejo. Acá abajo nada más hay como mis cotonetes para desmaquillarme, mis mascarillas, todo eso. Y lo mejor de todo es que ya voy a poder poner mi tapete de Betterware que les enseñé hace como 2 o 3 vlogs más o menos. Ya saben que yo tengo esa cosa rara que no puedo poner nada nuevo en la casa sin haberla antes limpiado. Porque, no sé, como que me gusta sentir que está limpia y poner cosas nuevas me da paz y tranquilidad. Entonces voy a poner mi tapete nuevo. Va justamente aquí atrás, saliendo de la regadera, digo. Se ve hermoso, oigan. También pedí este, que este sí no se los había enseñado antes. Me llegó hace poquito. Es un dispensador de pasta dental. Aunque me dijeron pues que nada más se puede usar con pastas Crest, porque las demás marcas como que no encajan bien con esta cosa. Entonces la que tengo es Colgate, tengo que esperarme a comprar Crest la próxima vez que vaya al súper. La verdad no sé cómo funciona, pero pues lo que haces es que según metes tu cepillo aquí y le apachurras acá y como que la pasta sale en tu cepillo. Yo lo quiero porque yo odio cuando la pasta está así como que toda aplastada de todos lados, que ya ni puedes sacarle nada. Y esto lo que hace es que te la va apretando desde arriba para que no desperdicies ni un gramo de pasta. No sé si pegarla una vez o esperarme a cuando vaya al súper y comprar la pasta. No sé qué hacer. No, creo que sí me voy a esperar mejor cuando tenga la pasta que es para poder ponerla, porque capaz que no puedo ponerla después. Pero o sea, oigan, siento una paz mental. Vean qué bonito se ve mi nuevo... ¿Lo alcanzan a ver? Sí está. ¿Cómo se ve mi nuevo tapete? ¡Es hermoso! La diferencia entre ayer y hoy, oigan. Ayer estaba despeinada, fachosa, y hoy maquilladita, pelo planchado y toda la cosa. Se me ocurrió una ideota. Ya ven que ayer les dije que estaba lavando mucha ropa. Eso significa que hoy tengo mucha ropa que doblar, y con mucha no me refiero a nada más eso. Esa es solo una parte que me traje para acá, para mi cuarto, porque ya ven que siempre doblo la ropa en el cuarto de Mateo. Pero me la traje para acá porque voy a hacer un video de preguntas y respuestas mientras doblo ropa. ¿Qué mejor que hacer dos cosas productivas a la vez? Les pedí por Instagram que me hicieran preguntas y también algunas por Twitter, así que vamos a responderlas. Y okay, ya tengo aquí toda la ropa que voy a doblar y tengo aquí también los ganchos, que creo que sí son suficientes. Me traje varios, pero si faltan más, allá tengo. Tengo aquí las preguntas que ustedes me hicieron, así que de una vez vamos a empezar a responderlas para que no se haga muy largo. Esta dice: desde que se juntaron con Esteban, ¿siempre han vivido solos desde el comienzo? Pues sí, pero, o sea, sí pero no, porque antes, en los primeros videos que ustedes veían que estábamos en otra casa antes de que nos mudáramos aquí, vivíamos en la casa de mi abuelita, rentábamos un cuartito que ahí es donde vivíamos, que es el que salía en los videos, y pues igual pagábamos renta, pagábamos servicios, nuestra comida, o sea, prácticamente éramos independientes, pero vivíamos en ese cuartito nada más. Por eso que casi yo no grababa nada afuera, porque sentía que estaba invadiendo la privacidad. Las marcas que anuncias te pagan. Sí, es verdad que las marcas te pagan porque hagas unas menciones en tus videos o en otras redes sociales como Instagram y así, pero no todas. O sea, por ejemplo, muchos de ustedes piensan que yo trabajo con Betterware o que ellos me pagan por hacerles, por anunciarlos o mencionarlos en mi video, pero no es así. La verdad es que no trabajo con Betterware ni me pagan ni nada, simplemente son cosas que pues a mí me gusta, o sea, me gusta todo eso y por eso se los enseño. O también lo de las esponjas que les enseñé para limpiar las paredes, eso tampoco fue una mención pagada ni nada, pero pues si hay cosas chidas que a mí me hubiera gustado que otra persona me recomendara, pues yo también se las recomiendo aunque no me pague. ¿Se banquito y tú tienen dos carros diferentes o solo uno? Estoy confundida. Así es, tenemos dos carros diferentes, él tiene el suyo y yo tengo el mío. Y esta pregunta tiene que ver con lo de los carros. Dice: ¿por qué no hiciste un video de cómo Esteban se compró su coche? Fue porque como yo ya había subido el video del primer carro que compramos, pues no sé, no queríamos dar como una mala impresión o que ustedes u otras personas se lo fueran a tomar a mal, como si quisiéramos, no sé, ustedes me entienden. Simplemente decidimos no decirlo así tal cual porque eventualmente ustedes se enterarían, pero no queríamos subir un video y que la gente se lo tomara, pues se lo tomara de una manera diferente. ¿La casa en donde están viviendo ahora la pueden comprar? O sea, ¿se las venderían o solo es para rentar? La casa en la que estamos viviendo ahorita no la podemos comprar, es nada más rentada, no tiene opción de compra. Y la verdad creo que aunque tuviera opción de compra no la compraríamos porque
Me encanta esta casa, o sea, la amo, es súper bonita y nunca creí poder tener una casa así. O poder vivir en una casa así, pero no me gustaría, o sea, no siento que es mi casa para toda la vida. No me veo viviendo aquí siempre, pues, entonces siento que me gustaría una casa con un patio grande y así, y pues no la compraría si tuviera esa opción. Y eso también es relacionada a las casas, dice, ¿por qué no inviertes mejor en una casa propia? Sorprendentemente recibo ese comentario muy seguido, no sé por qué, o sea, la gente piensa que es fácil nada más así que, ah, bueno, voy a comprarme una casa, pero no, en estos tiempos ya es muy difícil, no nos tocó como a nuestros papás o nuestros abuelos que podían comprar propiedades y terrenos así como si nada. Y más si somos jóvenes, Esteban y yo tenemos 21 años, entonces no es como que nos puedan dar un crédito muy fácil y menos un crédito de cantidad tan grande como para comprar una casa. Pues sí, ahorita no es una opción nada más decir, ah, sí, vamos a invertir ya ahorita en este momento en nuestra casa, porque necesitaríamos el dinero para pagarla de contado porque no nos van a dar un crédito de ese tamaño. La siguiente pregunta dice, ¿tienes algún equipo o manager que te ayude con tus negocios o tus cosas o tú lo haces solita? Sí, tengo un equipo, son dos personas que me ayudan a manejar todo esto de las colaboraciones y las marcas y me ayudan como sobre todo la parte de saber cuánto cobrar, porque antes yo no sabía nada de eso, obviamente soy muy nueva en este mundo de las redes sociales y sentía que las marcas como que se aprovechaban de mi nobleza, me pagaban menos, entonces si hay alguien que me ayuda con todo eso, los contratos también los leen y los revisan para ver que todo esté en orden y que podamos firmarlos y así. La pregunta dice, ¿han pensado irse a vivir a otra ciudad o a otro país? No es un plan que tengamos, pero yo amo los cambios, o sea, me encanta todo lo que tenga que ver con mudarte, irte a otro lugar, como que empezar tu vida en un lugar nuevo. Me encantaría a mí mudarme e irme a otra ciudad, a otro país si se pudiera. Ojalá en algún futuro Esteban pueda abrir una sucursal en otro estado de la república y podamos mudarnos, pero ahorita no es nuestro plan. La siguiente pregunta, yo sé que es la razón por la que muchos de ustedes le dieron click a este video, porque es algo que me han estado preguntando desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Literal, siempre que hacía un video de preguntas y respuestas, siempre la pregunta que más se repetía era esta y yo no había querido contestarla hasta ahorita. Dice, ¿qué pasó con la universidad? ¿Seguiste estudiando? No, ya no estoy en la universidad desde hace ya varios meses. Creo que nunca se los dije así tal cual, pero creo que era demasiado obvio porque ustedes ven todo lo que hago prácticamente todos los días o casi todos los días. Pues al principio yo les enseñaba cuando iba a la universidad y hacía mis exámenes o les mencionaba, ay no, tengo tarea que hacer o tengo proyectos o no sé qué. Y pues de unos cuantos meses para acá ya no mencionaba nada sobre el tema, así que supuse que ustedes nada más lo iban a asumir. Pero sí, dejé la universidad ya hace varios meses, les digo, fue una decisión muy difícil que tuvimos que tomar Esteban y yo. Y digo Esteban porque él también tuvo que dejarla. Fue por el tiempo en el que Esteban abrió su negocio de los colchones, entonces la razón por la que tuvimos que tomar esa decisión fue porque, les digo, fue por el tiempo en el que Esteban estaba con lo del negocio. Y creo que ustedes no se imaginan, o sea, para que Esteban pudiera hacer eso tuvimos que quedarnos sin nada, vendimos nuestro carro. Todo el dinero que teníamos ahorrado se fue para eso. Literalmente nos quedamos sin ahorros y pues otra cosa que tuvimos que sacrificar fue la universidad, porque no nos alcanzaba para pagarnos la universidad, pagar la de Esteban y pagar la mía, y todavía hacer lo que quería hacer Esteban de los colchones. Entonces tuvimos que tomar una decisión y decidimos no dejarla, sino nada más pausarla y esperando en el fondo de nuestro ser que el negocio funcionara y que después pudiéramos seguir pagándonos la escuela. Y afortunadamente ya podemos pagárnosla, pero fue que pasó todo esto de la cuarentena y que no podíamos salir, que no podemos salir todavía, y pues no, al menos yo no le encontraba sentido a entrar a la escuela en línea si sé que no podría, o sea, no podría estar en la escuela en línea y estar cuidando a Mateo y todo lo que tengo que hacer aquí en la casa. Pero definitivamente en cuanto termine todo esto, lo primerito que voy a hacer es regresar a la universidad, terminar mi carrera. Es algo que yo me propuse y que yo personalmente quiero hacer. Aparte le prometí a mi mamá cuando me se enteró que estaba embarazada, que a pesar del embarazo joven y todo, que yo iba a terminar la carrera. Y es algo que yo, o sea, yo realmente tengo ganas de cumplir. Y Esteban también quiere regresar. A veces nos acordamos de cuando nos íbamos a la universidad y que de repente si teníamos alguna hora libre al mismo tiempo nos íbamos a comer chilaquiles o así. Y la verdad era una época muy chida que sí, definitivamente quiero regresar y quiero volver a vivir. Aparte no es por nada, pero en la universidad me iba súper, súper bien. O sea, tenía buenísimo
mis calificaciones. Casi en todos los exámenes sacaba buenas calificaciones. Siempre he sido una muy buena estudiante y sí le sufrí mucho tener que salirme de la universidad, pero era la única oportunidad que teníamos para invertir, se puede decir. Entonces, pues la aprovechamos y creo que tomamos una buena decisión. Esta pregunta también está relacionada. Dice, ¿qué carrera universitaria te hubiera gustado estudiar? A los que no sabían, la carrera que me tuve que salir era negocios internacionales. Esa es la carrera que estaba estudiando. Y es una carrera que me gustaba y me gusta todavía mucho. Me gustaba mucho también el hecho de que era bilingüe y que mis materias eran en inglés. La verdad sí me gustaba mucho mi carrera. Por eso sí quiero y deseo regresar a la universidad para poder terminarla y ser licenciada. Esta pregunta dice, ¿por qué siempre evadías cuando te preguntan si aún estudias? Pues les digo, siempre la pregunta que más se ha repetido era esa, y si seguías estudiando, si dejaste la escuela, por qué te saliste, no sé qué. La verdad no sé por qué evadí tanto responder esa pregunta. Creo que me daba pena, me daba vergüenza decirles. Sentí que ustedes, ya sé que ustedes no juzgan y que son muy buenos conmigo, pero sentí que me iban a juzgar, no sé. Me daba miedo, sentí que iban a creer que, o sea, no quería dar el ejemplo a otras personas de que si eres mamá tienes que dejar la escuela porque no vas a poder. O sea, no, eso es 0% lo que yo quiero darles a entender. Una decisión que tuvimos que tomar y que la pensamos muchísimo, muchísimo para tomarla. Y creo que era por eso, porque no quería dar como un mal ejemplo a las otras mamás jóvenes que me estuvieran viendo. Pero ahora que ya se los dije, me siento mucho más tranquila, más liberada de que ya se los conté. Igual no sé por qué tenía miedo, si ustedes siempre son bien buenos conmigo y siempre me apoyan en todo, pero me daba penita decepcionarlos. Ajá, esa es la palabra, me daba miedo que se decepcionaran ustedes de mí. Sentía feo, no sé. La siguiente pregunta es de Victoria y dice, si volvieras a quedar embarazada, ¿preferirías volver a tener cesárea o pasar por la experiencia de un parto normal? Es una pregunta muy interesante porque apenas estaba pensando que si me embarazara de nuevo, tendría, o sea, lo que los doctores dirían es que pues ya tienes una cesárea, pues hazte, o sea, sigue con la cesárea, ¿para qué te... Ay, se me cayó todo. ¿Para qué pasas por todo el proceso del parto natural si ya tuviste cesárea antes? Pero hace poquito estaba leyendo de que hay mujeres que sí han logrado tener una cesárea y su segundo o tercer embarazo fuera un parto natural. Creo que sí es un poco más riesgoso, entonces creo que tendría mucho que ver con el tipo de embarazo que esté teniendo en ese momento. Cuando tuve a Mateo fue un embarazo muy normal, nada del otro mundo. Tuve un poquito de anemia, digo un poquito porque no era anemia en un nivel extremo, sino como que muy leve. Pero a mí la verdad sí me gustaría tener parto natural porque la recuperación, para empezar, dicen que es mucho más fácil. Y yo con la cesárea la pasé horriblemente mal. Tardé muchísimo en recuperarme. Hubo mucho tiempo que no pude caminar. Me sentía demasiado inútil de que tenía un bebé recién nacido y no podía ni pararme a traer su pañal ni sus toallitas. Pero si fuera 100% mi elección y no dependiera de nada más, yo diría parto natural. Quiero vivir la experiencia. Ok, pues ahora sí, hasta aquí vamos a dejar esta sesión de preguntas y respuestas. Me falta mucha ropa. Digan, me agarraron en el chisme y ya no pude seguir doblando la ropa como quería. Literalmente creo que ni doblé nada. Vean todo que me quedé aquí. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Gracias a todos los que me hicieron preguntas. Síganme en Instagram para que la próxima vez que haga un video de preguntas y respuestas puedan hacerme su pregunta. Gracias por quererme mucho y por ver mis videos y por querer mucho a mi familia. De verdad estoy demasiado agradecida con ustedes. Siempre se los digo, son parte de mi familia y los quiero demasiado, 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 demasiado. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo vlog. Los quiero muchísimo, bye.